Hola, pues hoy vamos a salir para Ottawa, así que vengan conmigo en el viaje. Bueno, pues ya nos vamos a Ottawa. Voy a subir al carro y tengo muchas cosas que meter. Bueno, aquí estamos llegando a Ottawa, la capital de Canadá. Es una ciudad bastante pequeña y no tiene muchos edificios como en Montreal, pero es bonito, sencillo, pero bonito, sí. Y la primera vez que llegué me sorprendí mucho porque siendo la capital debería de ser algo más grande, no más grande, más llame más la atención o algo así, pero no, normal, bastante normal. Bueno, pues aquí en Ottawa vive el gobernador general y una de las razones que yo conozco por la cual es la capital de Canadá es porque aquí es donde está el Parlamento de Canadá. Pero yo estuve preguntando cómo una ciudad así tan chiquita, porque es bastante chiquita, cómo una ciudad tan chiquita, mira, ¿quién está? Aquí está el Parlamento, ese es el Parlamento. Pues sí, como una ciudad tan chiquita, pues es la capital de Canadá, no tiene edificios, no tiene nada, y me dijeron que es porque aquí es donde está el Parlamento y donde se reúnen pues la gente ahí de política y todo eso. Es bastante grande. Creo que no lo filmé de frente. Creo que no. No estoy segura. Bueno, ahí lo verán si está filmado de frente. Estuve viendo en internet y parece que esto que está aquí es una parte del parlamento. En realidad es donde hay un reloj que creo que lo van a ver. Me va a aparecer. Ah, eso que está. Eso es el parlamento. Es exactamente ahí. En realidad es el parlamento y todo lo que está alrededor ahí. Yo no conozco mucho de eso, así que hago lo posible. Estos eran los únicos edificios que pude grabar. En realidad, eran los únicos que vi. Porque como le dije antes, pues no hay muchos edificios aquí. Y de verdad, lo que representa Ottawa es el Parlamento y muchos lugares históricos que hay. Muchos edificios históricos, no sé si así se llama. Tournez à gauche sur l'avenue Louis, puis suivez à droite. Tu vois le. Parce que t'es baissé en haut. Ouais, ben la meilleure qu'elle me dit que ça, veut pas que tu tournes contre même, fais comme une affaire comme Mais ça. non, parce que c'est un win-win. Comment on allait Je veux que tu ailles vers le Parlement, je suis pas trop loin. Non, Regarde où je m'en vais, à droite. C'est ça, par là. Mais t'es sur la bonne route. Et ils sont à droite, tu peux pas voir, tu roules. Ah non, pourtant, le centre d'achat, il est juste. Il est juste quelque part. Là, je sais pas autour de quoi, ça me fait tourner, là, pour rien. C'est bon. Où c'est vrai que c'est pas lui? Chut.
Dès qu'on était rendu, on était déjà chaud. Et ton niaiseuse, elle disait, mais qu'est-ce qu'on a dit? Si tu veux, elle, moi j'ai demandé, tu viens pour le centre. Hein? Tu connais pas ton espèce de place ou quoi, là, fait frapper? Il est là! 50 mètres vers le Maxi Parking, où ça a. L'autobus. Je t'en porte d'abord. Attends, 450, t'avais tout le temps de tourner dans le tir de stationnement, il était au bord. Bueno, pues acabamos de llegar a Ottawa y hace mucho calor. Aquí está mi amiga. Hi, hi. Hola. Bueno, como lo pudieron notar, a mi amiga le fascina las cosas al estilo cosplay, cosplay así, cosplay, anime, manga, medieval. Ella es verdaderamente medieval, así es como se llama, el estilo de ropa que utiliza. Y pues su mamá también, no sé si se lo cuenta, su mamá también le encanta. Y cada año se van a Ottawa porque hay una tienda ya que les fascina y les encantan las cosas que hay, pueden encontrar todo tipo de cosas. Bueno, yo digo cosas japonesas porque son de verdad vestuarios de esos que uno ve en los mangas, en los animes, todas esas cosas que son, a mí me fascinan de verdad. Y bueno, obviamente dentro de la tienda no pude grabar, pero las cosas ahí son tan bonitas, pero tan caras, no me compré nada. Y pues sí, pues ellas vienen todo el tiempo a esta boutique, a esta tienda, precisamente porque es la que les gusta más. No habla español. Y ella dice que no. Hay mucha gente aquí. Es como vos toaleta. Bueno, ¿cuál es? Yo aquí. ¿Vos se llamas para pipí? Al baño. Al baño. Je sais pas ce que ça a l'air pas de manque, mais on s'en fout. C'est correct. Puis la petite affaire qui parle. Helado! Hace una calor tan grande que estamos muriendo aquí. Lo que voy a probar ahora está ya. Eso es riquísimo. Hoy es la segunda vez que lo como. No les dije el nombre. Se llama cola de castor en francés. Cuit castor. Se llama así y es muy, muy dulce. Es rico. Ah, ça c'est chaud. Ah ouais. Sur ça dit. Riquissimo. Ça t'aimes-tu? C'est rouge, ouais. J'aime
¡Miam! ¡Está rico! Entramos a una biblioteca donde había un montón de libros, manga. Había muchos mangas y mi amiga siempre, todos los años, va a comprar la serie porque aquí en Montreal pues no la encuentra, no logra encontrarla y solamente la encuentra allá. En inglés, obviamente, porque en Ottawa es casi todo inglés. Después que uno sale de Quebec, donde mi provincia donde vivo, es casi todo inglés. Se hace un polpete. Muy rica la comida, un polpete. Salada César. ¡Y pizza! No, pues como pasa que te pets, no puedo pensar a la pobre. Moi aussi, je pensais que t'es petit. C'est sûr que je voulais pas la prendre, j'étais comme, peut-être que je... Y'a rien de spécial, là, mais ça me tente. Là. Je t'ai pogné un petit peu, là, mais c'est pas grave. Yeah, on peut traverser. Bueno, ahora nos regresamos. Bueno, ahora nos regresamos a la casa. Así que vamos al carro, aquí está. Y pues, chaito. Estaba.